Pero tienes amigos. Tienes un montón de amigos. ¿Qué les ofreces para que te quieran tanto? ¿Qué les ofreces? Una conciencia consolidada reside en una sala de banquetes, oscurecida cerca del techo de una mente cuyo piso se revuelven como 10.000 cucarachas cuando entran un rayo de luz a la vez que todos los pensamientos se unen en un instante en un ánime cuerpo que ya nada expele mientras las cucarachas encierran una verdad que nadie profiere. Tuve una noche en la que todo me fue revelado. ¿Cómo puedo volver a hablar? Me aburre todo y nada me satisface. Como persona soy un rotundo fracaso. Soy culpable, se me está castigando. Me gustaría matarme. Antes podía llorar, pero ahora estoy más allá de las lágrimas. He perdido el interés en los demás. No puedo tomar decisiones. No puedo comer. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo sobrellevar mi soledad, mi miedo, mi asco. Estoy flaco. No puedo escribir. No puedo amar. Voy como una tromba hacia mi muerte. Me aterra la medicación. No puedo hacer el amor, no puedo culiar, no puedo estar solo, no puedo estar con otros. Voy como una tromba hacia la muerte. ¿Tienes algún plan? Tomar una sobredosis, cortarme las venas y después colgarme. Habré de colgarme, al compás de la respiración de mi amante. No quiero morir. Mi mortalidad me deprimió tanto que he decidido cometer suicidio. No quiero vivir. Tengo celos de mi amante que duerme y codicio su inducida inconsciencia. Cuando se despierte, envidiará mi noche insomne de reflexión y discurso que la medicación no puede trabar. Me he resignado a la muerte este año. Esto se está volviendo mi normalidad. 100, 91, 86, 72, 65, 52, 44, 23, 12, 7, 45. 80. Escribo para los muertos, los no nacidos. Después de las 4:48 no voy a hablar más. Llegué al final de este relato terrible y repugnante, contado por un sentido aprisionado en un cadáver ajeno y abultado por el espíritu maligno de una mayoría moral. Ya hace tiempo que estoy muerto, de vuelta a mis raíces. Eres mi última esperanza. No necesitas un amigo, necesitas un médico. Estás muy equivocado. Pero tienes amigos. Tienes un montón de amigos. ¿Qué les ofreces para que te quieran tanto? ¿Qué les ofreces? Tenemos una relación profesional. Creo que tenemos una relación buena, pero es profesional. Vindicar el yo, ser visto, excitar, pasmar, fascinar, impresionar, intrigar, divertir, entretener o seducir a los otros. Estar libre de las restricciones sociales.
luz, quemo, tajo, retorcer, presionar, aplicar, tajo, flash, luz, aplicar, luz, paf, luz, flash, quemo, aplicar, presionar, luz, retorcer, presionar, paf, flash, luz, quemo, luz, flash, flotar, luz, flash, luz, quemo, tajo, retorcer, presionar, aplicar, tajo, flash, luz, aplicar, luz, paf, luz, flash, quemo, aplicar, presionar, luz, retorcer, presionar, paf, flash, luz, quemo, luz, flash, aplicar, tajo, flash, luz, aplicar, luz, paf, luz, flash, quemo, aplicar, presionar, luz, retorcer, presionar, paf, flash, luz, quemo, flotar, luz, flash, luz, quemo, tajo, retorcer, presionar, aplicar, tajo, flash, luz, aplicar, luz, paf, luz, flash, quemo, aplicar, presionar, luz, retorcer, presionar, paf, flash, flotar, luz, flash, luz, quemo, tajo, retorcer, presionar, aplicar, tajo, flash, luz, aplicar, luz, paf, luz, flash, quemo, aplicar, presionar, luz. I'm sorry.